Bien, vamos a ver ahora lo que es el capítulo 5.1.2, la continuación de ADO.NET. Vamos a ver lo que son expresiones en columnas. Este es el proyecto del capítulo 5.1.1. Y vamos a poner lo de las expresiones un poco más acá. 5.1.2. Bien. Expresiones, columnas. ¿De qué se trata esto? Es de que yo al momento que defino una tabla, defino las columnas de la tabla, yo puedo agregar un tipo de columnas que es de tipo de expresión. Por ejemplo, tenemos aquí la un data table DT transacción cabecera es igual a new data table, le pongo el nombre transacción cabecera. Y aquí a esta tabla, este objeto data table, le agrego las columnas fecha, type of system.datetime 1, 2, 3, 4 y 5. Le agrego aquí lo que es el lote, que es de tipo int32. Le agrego lo que es el comercio, que es del mismo tipo. Le agrego el subtotal, que es de tipo decimal. Le agrego lo que es el impuesto, que es de tipo decimal, y le agrego la propina, que es asimismo de tipo decimal. Ok, entonces aquí voy a agregar mi columna, que es una columna de tipo expresión. Creo una columna de una variable de tipo data column. Transacción, le pongo un nombre a esa variable, new data column. Name, el nombre de la columna se va a llamar total. Y aquí le pongo data type, es igual a type of decimal. Y aquí viene ya la expresión. Entonces, va a ser de la columna subtotal más la columna impuesto más la columna propina. Es decir, el valor de mi columna total va a ser el resultado de la suma de mi columna subtotal más impuesto más propina. Pero aquí le voy a poner una función que si este valor es nulo de la columna propina, le ponga 0. Mejor dicho, desde la columna impuesto, si es nulo, le ponga 0. Asimismo para lo que es la columna propina. Si es nulo propina, ponle 0. ¿Ok? Entonces, vamos a agregar valores data row de transac igual a null.
ponerle t nada más para hacer pequeña la variable. El nombre de la variable que sea pequeña. Es igual a dt transacción cabecera punto new row. Fecha es igual a new day time 20 13,4,1 punto y coma lote es igual a esto de aquí. Comercio es igual a este de aquí, subtotal es igual a, vamos a ponerle 32,21. Voy a bajar este de aquí, lo voy a poner en otra línea. Impuesto es igual a, vamos a ponerle de impuesto 0,32 y de propina vamos a ponerle 1,25. Ya. Entonces aquí tenemos nuestro primer registro de la tabla transacción cabecera. Ah, no. Punto at. Ah, no. Punto rows. Punto at. DRT. Ya. Aquí tenemos agregado nuestro primer registro. Vamos a agregar unos tres registros más. Uno, dos, tres. Y vamos a cambiar los valores. Aquí le vamos a poner otra fecha, el día 2, el día 3 y aquí que sea el día 4. Aquí el lote, un lote diferente. Otro lote. Y aquí otro lote. Diferentes comercios. Y diferentes valores. Vamos aquí pongámosle 102,56. Aquí pongámosle 10, 15,65. Aquí me equivoqué en la propina. La propina no es de tipo string. La propina es de tipo decimal. Y aquí pongámosle, le dejo 5,76 centavos de propina. Aquí pongamos otro valor, pongamos 48,82. De impuesto pongamos 1,14. Y de propina aquí pongamos null. Y aquí pongamos null también de propina allá y aquí pongamos null. Vamos a poner otro valor aquí y aquí pongamos 52,98. Ya, aquí null, si yo le asigno este valor null a una columna, un tipo data column, me va a dar error porque aquí para representar el null en una tabla que es de ado.net, yo lo tengo que representar con debNull.value. Esta clase, debNull, que es una clase estática y con la propiedad value, representa el valor de un valor nulo en una columna. Entonces ya tenemos aquí los valores.
valores de mi tabla transacción cabecera. Ahora bien, yo voy a mostrar esa información. ¿Sí? Voy a mostrarlo. String registro es igual a esto con sol.writeLine. A ver, ahí. Y aquí le voy a poner fecha. Aquí voy a poner una especie de cabecera para poder mostrar en la consola, en la ventana de OS, en la ejecución. Aquí pongo new, aquí estoy instanciando la clase string y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero el carácter espacio en blanco, coma, tiene alguno, tiene 8. Aquí podemos ver que tiene 8 sobrecargas el constructor de la clase string, y uno de esos sobrecargas me permite decir de que cuántas veces quiero repetir esa cadena. En este caso le voy a decir que ese carácter, el carácter espacio en blanco, lo estoy representando aquí con comillas simples, ¿no? Comillas simples y un espacio en blanco. Le voy a decir que se repita 15 veces. Lo concateno con lote. Y ese quiero dos veces el carácter espacio en blanco. Luego comercio. Comercio es 4. 1 es el subtotal. Impuesto 1, propina 1 y por último total. Ya, entonces al momento de que imprima esto, se va a imprimir una cabecera inicial de los campos que voy a presentar, ¿no? Aparte de eso, console.writeLine, cierro aquí voy a presentar que se me ponga una rayita debajo de esas cabeceras. New string, el carácter de un guión, lo voy a repetir 18 veces. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Va. Ya. Entonces, aquí me faltó cerrar el paréntesis a cada uno de estos. No, pues el paréntesis me faltó cerrar aquí, no, aquí está mal. Me faltó cerrarlo, es aquí. Aquí es 4, aquí es 10, aquí es 7, 6 y 5. Ya, entonces debajo de esta primera cabecera de columnas voy a poner guiones en cada una de esas columnas, en cada una de esas cabeceras de columnas. Bueno, ahorita con eso vamos acá, voy a hacer un pasó. Con eso voy a hacer un for each. Data row DRTR en lo que es mi tabla DT transacciones cabecera punto rows.
Entonces, ahí sí voy a utilizar esta variable que había definido registro y en la cual voy a asignar de fecha.toString más new string un espacio en blanco. Aquí pongo un valor 20 menos punto length. Cierro paréntesis y concateno. Lo que estoy haciendo ahí básicamente es de que le digo, ¿sabes qué? Lléname con espacios en blanco después de poner el valor de la fecha, lléname con espacios en blanco, pero que la longitud de los espacios en blanco sea de 20 caracteres menos la longitud del valor de la fecha. Voy a hacer lo mismo para lo que es el lote, el comercio, el subtotal, el impuesto, la propina y el total, que es mi columna calculada, mi columna tipo expresión. Aquí es punto y coma. Lote, comercio, subtotal, impuesto, propina y total. Ya lote, comercio, subtotal, impuesto, propina y el famoso total. Ahora aquí este ya sería menos 6, o sea, la longitud de 6. Este que la longitud sea de 12, este que sea de 9, este que sea de 9 también, y este que sea de 8. Este último ya no, porque es el último, ya no necesito ponerle espacios en blanco. Entonces, qué es lo que estoy logrando aquí? Por ejemplo, digamos que en fecha tenga 20-13-04-04-01. Ya. Entonces le estoy diciendo aquí con este último segmento de código que voy a crear un nuevo string de 20 caracteres, pero menos la longitud. O sea, que me ponga 20 caracteres menos la longitud de espacios en blanco. Entonces, si aquí la longitud de fecha es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 20 menos 10 son 10. Entonces me va a poner aquí tan solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 espacios y luego va a poner el siguiente valor, que es el que está acá abajo, que es el lote, ¿no? Entonces pongamos que el lote es este de aquí. Y algo similar hacia acá, ¿no? Entonces aquí dice la longitud del lote, ¿cuánto es? Es 1, 2, 3, 4, 4 y es 6, 6 menos 4 es 2. Pone tan solo 2 caracteres en espacio en blanco. Eso es lo que estoy queriendo lograr con eso de ahí. Bien, entonces ya tengo el código listo. Voy a poner un breakpoint aquí y voy a ejecutar esto de aquí. Y puedo presionar aquí el botón de Start Debugging o presionar la tecla F5 del teclado. Ahí se está ejecutando. Vamos a hacerlo que calce ahí y vamos a ponerlo acá. Bien, vamos a poner el código un poco más aquí para que se pueda ver.
y presiono Enter. Ya, F5, F5. Ya, ahora sí vamos con la parte que estamos viendo ahorita, que son las expresiones en las columnas. Entonces, vamos a bajar un poco y ya. F10, F10, F10. Ya creé mi columna total con el tipo de dato decimal. Y esta es la expresión que va a tener, ¿no? Es toda esta expresión. F5 y aquí voy a comenzar a agregarle los valores. Ya tiene todos los valores, F5. Y aquí voy a presentar lo que es la cabecera. Ahí está. Entonces, si ven, aquí se ve fecha, lote, comercio, subtotal, impuesto, propina y total. Entonces vamos a hacerlo esto un poco más acá para que se pueda visualizar. Y aquí voy a poner los guiones debajo de esas columnas. ¿Sí? Ahí se puso, ¿no? Bueno, que no, no cuadró tan bien. Pero bueno. Vamos a hacer el for each y se cayó. Column total does not belong to table transacciones, cabeceras. Aquí está el error. Column total. Vamos a ver qué pasó. Aquí estaba y efectivamente no está. Aquí definí el data column, pero no lo agregué a la tabla. No lo agregué a la tabla de transacciones. Entonces, aquí lo que me faltó es decirle columns, columns. ¿Qué pasó? Punto col allá, este es el nombre de la columna, pero yo quiero mi tabla. Mi tabla es de transacciones cabecera. Columns.add y ahí sí le agrego mi tabla, mi columna total transacción. Bien. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Y vamos a ver si funciona ahora. Ejecuto. Aquí tengo la salida. Ok. Enter. F5, F5, vamos acá, F10, ah, F10, y aquí está, aquí lo voy a agregar, esto es lo que había faltado, agregar la columna a la tabla, F5, aquí se presenta la cabecera, aquí los guiones. Ahora sí, voy a presentar el primer registro. Ya. Solo asigné la variable registro, pero no lo estoy presentando. Vamos a presentarlo. Console.WriteLine registro. Ejecutar una nuevamente F5. Si yo no enter, F5, F5 y luego más esto por acá, otro F5 y ahora sí, F10, F10, ahí está, tan 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 tan, ahí está. Y como vemos aquí, está la columna total
que es un cálculo de la suma del subtotal más el impuesto más la propina. ¿Sí? Entonces, vamos con el siguiente registro. Ahí está. Ahí está, en este caso, en este tercer registro, vemos que propina tiene nulo y ahí invocó la función isNull y le puso 0. O sea, sumó 48,82 más 1,14 más 0. Entonces, ahí dio este valor. Vamos con el siguiente registro, el cuarto registro en el cual el impuesto y la propina eran null, dio 52,98, ¿no? Y ahí terminó. Bien, con eso hemos visto lo que son las expresiones en las columnas. Ahora vamos con lo siguiente, que es convertir datos en información, y es lo que se conoce como funciones agregadas. Vamos a hacer más grande esto de aquí. Las funciones agregadas son las mismas o similares a las que hay en lo que es SQL, ¿no? Vamos acá. Funciones, vamos acá, funciones agregadas. Esas funciones son lo que es el sum. El sum lo que hace es que calcula el total de un conjunto de valores de de columna. La columna a ser sumada debe ser numérico, integral o decimal. También tenemos lo que es el ABG, esta función agregada, que devuelve el promedio de un conjunto de números en una columna. Esta columna también requiere que sea las columnas que va a ser que va a utilizar esta función debe ser de tipo numérica. También tenemos la función min, que indica el valor mínimo que se encuentra dentro de un conjunto de columnas. Los valores pueden ser números, cadenas, fechas y eso de ahí, ¿no? También tenemos la función max, que devuelve así como el min, devuelve el valor más grande de la columna o del conjunto de columnas a ser evaluadas por la función. También tenemos la función stdef, que determina la desviación estándar para un conjunto de valores. Es una medida común de la variabilidad dentro de un conjunto. También tenemos lo que es el var, que calcula la variación estadística de un conjunto de números. Está relacionado con la función anterior de la desviación estándar. Ok, entonces digamos que vamos para hacer un ejemplo. Algunos ejemplos de funciones agregadas. Vamos a crear una nueva columna, mejor dicho, una nueva tabla llamada empleados. Data table empleados igual new data table empleados. Entonces aquí tengo empleados punto columns punto add ID. Type of in por ejemplo, aquí le pongo otra columna que sea nombre, género y sueldo, este que sea un string. Este de acá que también sea un string y sueldo que sea un decimal. Si se dan cuenta, aquí en el typeof le estoy definiendo solo con el tipo de dato directo. También aquí podría haber puesto, como en las otras ocasiones, system.in32, ¿no?
Pero una manera abreviada de ponerlo es así, indirectamente. Bien, ahora vamos a agregar registros a esta tabla. Rows.add. Aquí lo voy a agregar de una forma diferente los registros, de la siguiente forma. Aquí me dice que tengo dos sobrecargas del método add. Una es agregándole un objeto data row y el otro es un agregándole un objeto de arreglo de objetos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo crear una nueva instancia de la clase object y le digo que es un arreglo y abro las llaves, cierro las llaves para especificar los valores que va a tener ese arreglo de objetos. En este caso le digo que es 1. Aquí el nombre le pongo María. Aquí le pongo el sueldo 100, a ver, no, no era sueldo, sino género. En este caso le pongo que es femenino, F. Y el sueldo le pongo 150 con 40. Cierro paréntesis, punto y coma. Y ahí ya tengo agregado mi primer registro. Quiero el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Aquí va a ser el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Aquí es José, aquí es Pamela, aquí es Carlos, aquí es Carolina y aquí es Pedro. Aquí es masculino. Masculino y aquí es masculino. Le vamos a ponerle otro valor, vamos a ponerle 200 con 67. Aquí vamos a ponerle 350 con 47. Aquí vamos a ponerle 480 con 76. Aquí vamos a ponerle 670 con 98 y aquí vamos a ponerle vamos a ponerle 325 con 40. Bien. Ahora, vamos a utilizar una de las funciones que acabamos de mencionar, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a definir una variable decimal promedio salario es igual a empleados punto invoco a la función compute de la tabla empleados y aquí le paso cuál es la función que quiero especificar. En este caso es abg para sacar un promedio, ¿no? Un promedio y de qué columna, de la columna sueldo. Aquí me está diciendo que hay un error porque está pintado, está subrayado con rojo la línea y me dice que no hay sobrecarga, no overload for method compute takes one argument. Ya me está diciendo que la función compute no toma un solo argumento. Entonces, ya. Me dice que el primer parámetro es la expresión que yo lo puse y el segundo parámetro es un filtro. Yo también puedo filtrar aquí, pero en este caso no. Le estoy diciendo de que no tengo ni un filtro que me tome el promedio de todo lo que hay en la tabla empleados. Ya, ahora me dice que hay otro error. Dice no puede implícitamente, cannot implicitly convert un tipo objeto a decimal. Una conversión explícita existe. Tú estás perdiendo una conversión, un cast. Entonces aquí para eso yo abro, cierro paréntesis y pongo el tipo del dato al cual quiero convertirlo. Porque la función compute lo que me retorna es un valor tipo object. Entonces ese el valor tipo object lo convierto a decimal para que pueda estar en mi variable promedio salario que es de tipo decimal. Voy a console.WriteLine. Promedio salario punto to string
Y con eso tengo el promedio del salario de los empleados, de la tabla de empleados. Ahora algo adicional que puedo poner, por ejemplo, aquí de tipo entero. Puedo poner aquí mujeres en empresa. Entonces aquí, asimismo, la tabla de empleados, pongo compute. Y aquí le digo que me invoque a la función agregada count. Esa es la que estaba acá. Ah, no la había puesto, también puedo poner. Aquí también es count, que la función agregada count lo que me hace es contar los elementos que hay en mi tabla. Entonces aquí le pongo count, abro, cierro paréntesis y de la columna ID. Y aquí si le pongo un filtro y el filtro le digo que es género igual, entre comillas simples, F. Aquí asimismo me está dando error porque me dice que no puede convertir un tipo object a int. Porque como vimos, la función compute lo que devuelve es un objeto, un tipo object. Entonces tengo que hacer la conversión aquí y ya está. Entonces aquí pongo mujeres en la compañía o en la empresa, es mujeres en empresa, esto que está aquí. Vamos a ejecutar esto. Ok, quitarle el breakpoint de aquí, quitarle también el breakpoint de aquí. Aquí ya estamos en lo de las expresiones. Voy a quitarle aquí también. Voy a quitar el breakpoint aquí. Y ahora sí, vamos con lo de las funciones agregadas. Aquí está mi nueva tabla de empleados. Aquí estoy agregando cada uno de los registros y aquí voy a llamar a la función compute. Y se cayó. Dice syntax error in aggregate argument. Expecting a single column argument with possible child qualifier. Entonces, aquí vamos a ver cuál fue el error. Voy a detener esto de aquí. Ok. Aquí revisando. Lo que se cayó fue porque aquí le faltaba cerrar el paréntesis. Aquí abrí el paréntesis y aquí necesitaba cerrar el paréntesis. Voy a volverlo a ejecutar. Enter. F5. Va. Y ahí ya salió directamente, no tenía un breakpoint. Bueno, aquí tenía el breakpoint, creo que se fue de largo. Y aquí me salió, no, promedio salario, o sea, el promedio de todos estos sueldos que están aquí es de $363 con 11 centavos, 11, 33, 33, 33 centavos. Y aquí me dice que mujeres en la empresa es de 3, o sea, hay 3 y efectivamente solo está María, Pamela y Carolina, porque fueron filtrados con la función count, que el filtro era el género, o sea, si era femenino o masculino. Bien, entonces aquí ya presiono enter, y ya terminó la ejecución, y con eso sería lo de las funciones agregadas.
Vamos acá. Vamos a ver ahorita lo que es el Data View. Ok, antes de ver el Data View, vamos a ver algo más de de expresiones en columnas, esta vez con tablas relacionadas. Vamos a crear aquí una nueva tabla que se llame Data Table Compras 2, porque ya tenía una variable tipo compras. Igual a New Data Table. Aquí le voy a poner compras 2. Y a este de aquí, punto columns, punto add type of in ID. Aquí tengo cliente, aquí tengo subtotal, aquí tengo impuesto y aquí tengo total. Aquí este es decimal. Aquí tengo también decimal. Aquí también es de tipo decimal. Y aquí mismo puedo agregarle cuál va a ser la expresión de esta columna. Es sub, a ver, es la columna subtotal por, entre paréntesis, 1 más impuesto. Cierro paréntesis. Y aquí voy a comenzar a agregar las filas. Add new object 1,135.24, que es el subtotal, y el impuesto es 0,0875. Cierro paréntesis, cierro punto y coma. Voy a agregar dos registros más, el 2 y el 3, este para el mismo cliente 1 y este para el cliente 2. Aquí 56 con 21, acá 14 con 94 y 9 con 25. Ok, aquí voy a enlazar esta tabla compras con una tabla que ya tenía, que era la tabla de clientes. Entonces, para eso voy a crear un nuevo dataset. Voy a ponerle aquí negocios y es igual a new dataset. Entonces, negocios.tables.add clientes, que ya existía, y negocio. A ver qué pasó. Me está dando un error. Dice debe subirlo a JSON invalid argument. A ver, vamos a ver. Data table clientes. Ah, aquí dice, creo que le había puesto cliente o DT. A ver, control J, DT cliente. Era que le había puesto a la tabla del capítulo 5.1.1. Y ahí mi siguiente tabla es compras 2. Entonces,
ya las tengo agregadas dentro del mismo dataset. Y aquí voy a establecer una relación entre ambas tablas. Entonces aquí le pongo DT cliente.columns ID cliente, que es la columna de clave principal de la tabla clientes. La relaciono no, compras no, sino compras 2 punto cliente. Cierro paréntesis. Y están relacionadas las dos dentro del dataset. Y aquí, dentro de la misma tabla, columnas, mejor dicho, dentro de la misma tabla clientes, voy a agregar una nueva columna en la cual le voy a decir total compras, que es de tipo decimal, y le voy a sumar sum shield punto total. Entonces con shield le estoy diciendo de que de la tabla compras utilice el campo total para poder realizar la sumatoria. Ok, vamos a presentar la información de esto que acabamos de hacer ahorita. For each tab tab, otro data, ah no, data row, da, caramba, data row bueno, dejémoslas con ítem. Y aquí, ¿dentro de qué lo va a hacer? Dentro de dt cliente.rows. Entonces, ¿aquí qué pasó? Aquí me está dando un error. ¿Qué error es? Dice name of collection of array to iterate name item is better. Aquí me dice que falta un paréntesis. Ah, ya, es que aquí estaba de más eso ahí porque ya está definida aquí la variable. Y ahora sí, console.writeLine. Aquí le pongo DRC nombre punto toString más. Y aquí pongo string.format, abro y cierro llaves, 0, 2.c, es un formato, y aquí le digo decimal y de la columna. De la columna total compras que agregué aquí al final, entonces aquí me falta un paréntesis. Ya, entonces vamos a ver qué presenta aquí. Un breakpoint y le quito este breakpoint F5 y
vamos a ejecutar esto de aquí. Enter. Ya. Aquí vamos a crear esta columna, esta tabla. Compras 2. Aquí está con la columna que es de tipo expresión total, que es la sumatoria del subtotal por entre paréntesis 1 más impuesto. Tab. Ya está. Agrego los registros. Aquí creo el nuevo dataset. Agrego A. Ya, aquí me está dando un error en el cual me dice, ¿sabes qué? Este data table ya pertenece a otro dataset. Es decir, ya cuando agrego, una tabla a un dataset, no lo puedo agregar a otro dataset. Entonces, vamos a crear. Vamos a crear una pequeña tabla, vamos a ponerle DT clientes 2 y la vamos a crear acá arribita, vamos a crear aquí data table es igual a new data table cliente. Y le voy a poner aquí rápidamente, le voy a poner aquí las columnas punto add. Solo que tenga código ID, cliente y nombre, ya está. Y le voy a agregar así mismo rápidamente rows punto add new object 1, Carla Velázquez, cierro paréntesis, 2 Ana Vivaldi. Ya. Entonces, esta tabla de aquí, esa, bueno, ya estaba, ¿no? La que voy a agregar a mis otro dataset. F5. Enter. Ahora sí, F10, ya está, y aquí fue la parte en que se nos cayó, ¿no? Creo el dataset, agrego la tabla clientes, agrego la tabla compras, establezco la relación y se volvió a caer. Aquí está, no lo había cambiado aquí, el error está sumamente claro, dice no puede tener relaciones entre tablas en diferentes datasets. Tiene que ser cliente 2, no hay ya, F5. Enter. Ya, ahora sí, F10. Ahora sí, el segmento de código en que se nos cayó en antes, F10. Ahora sí se estableció la relación. Voy a agregar, la columna total compras, que va a ser la suma de la tabla con la que está relacionada Shield, con esta palabra reservada Shield. Hago mención de que está relacionada con la tabla compras, punto total de la columna que es de tipo expresión de la tabla compras total, ¿no? Entonces agrego esa y se cayó. Dice cannot find column total.
Ok, aquí revisando, se cayó porque al yo especificar el shield, le estaba diciendo de que vaya a consultar la relacionada y encuentre la columna total, pero le estaba haciendo sobre la tabla de T cliente, la del capítulo 5.1.1. Entonces yo ya había creado la tabla cliente 2, en la cual ya está dentro del dataset negocios y ahí sí está relacionada con compras 2. Voy a volverlo a ejecutar. Presiono Enter. F10, 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 10, F10. F10, y ahora sí, aquí fue donde se nos cayó. Ya tiene clientes 2. F10, ahora pasó sin problemas. Vamos acá. Y tan, 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 tan. Se volvió a caer. Una vez más. Ya. Aquí está el problema otra vez. Por no revisar bien. Tiene que ser la variable cliente 2. Va de nuevo, esta es la última, ahora sí funciona. F5. Enter. F9, F5. Vamos acá. F10, 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 F10. Y por fin. Aquí está, ¿no? Dice Carla Velázquez. Ha hecho unas compras de por 99,45, ¿no? Entonces, si vamos acá, Carla Velázquez era el cliente 1. Y aquí dentro de las compras, la tabla compras 2, tenemos tres compras y vemos que el cliente 1 hizo dos compras. Aquí está el cliente 1 una vez y el cliente 1 una segunda vez, ¿no? Entonces, aquí, si sumamos esto de aquí, y le sacamos el total, que es con los impuestos, va a dar este valor que está aquí, que es 99,45. Entonces vamos con el siguiente cliente, que es Ana Vivaldi, que es 16,32. Sí, entonces ese tiene una sola compra, que si sacamos el subtotal y lo multiplicamos por esto de aquí, obtenemos el total. Y como es un solo registro, obtenemos este valor que sería 16,32. Bien. Ahora sí, ya damos por terminado lo que son las funciones agregadas y expresiones en columnas. Y ahora sí, vamos a ver lo que es el Data View. Pero ya se va a cumplir una hora. Pasa rápido el tiempo, entonces esto ya lo veríamos en el capítulo 5.1.1.3. Entonces, este es el fin del capítulo 5.1.2.